Una persona falleció tras ser atropellada cuando caminaba sobre el carril confinado del sistema Ruta en la diagonal Defensores de la República con dirección a la Ciénega, a la altura de Plaza San Pedro en la ciudad de Puebla. Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron la muerte del hombre. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de cadáver. Aunque el cuerpo presentaba señales de atropellamiento, en el lugar no se encontró al vehículo responsable, por lo que se recurrirá a las cámaras de vigilancia de la zona para saber qué ocurrió. En la autopista México-Puebla, a la altura de San Felipe Huehuetlipan, dos personas perdieron la vida al quedar prensadas dentro de un vehículo particular que chocó contra un camión repartidor de refrescos. Paramédicos de Protección Civil Municipal de Puebla, en coordinación con Cruz Roja, realizaron las labores para extraer los cuerpos, por lo que se registró carga vehicular intensa en la zona. Un vehículo particular se impactó contra un local en la Plaza Comercial Arcángeles, ubicada en San Bernardino Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula, Puebla. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. El sitio fue acordonado para evitar un incidente mayor. Elementos de Protección Civil Municipal de Puebla, en una acción coordinada, realizaron el rescate de tres hombres que, al estar colocando una tubería, cayeron atrapados a una excavación en la colonia San Miguel Xonacatepec, segunda sección, en la ciudad de Puebla. Luego de recibir atención prehospitalaria, el estado de salud de los tres trabajadores se reportó como estable. Informó para Noti 13, Montserrat Navedo.